Hello. Hello, how are you doing, Luis? Good evening. Good evening, how are you today? Fine. And Fine. you? Pretty good, thank you for asking. How was your day at work? Very good. Very good. Better than yesterday? Mejor que ayer? Igual. Okay. Something. What about you, Nelson? How are you today? Oh, very good. Very good. How was Better. your day? Oh, I'm fine. Fine. That's Yes. terrific. Very good. And Mayra, how are you doing, Mayra? So-so. So-so. Yeah. Tired. Tired, yeah. I imagine. But, well, I tend to feel happy when I think that tomorrow is Wednesday. We're in the middle of the week. We're almost at the weekend. Oh, that's something. Diego is coming to the meeting. Well, today it's a few people connected. Hoy les agarró un poquito la tarde a la mayoría. But we're waiting. So, do you have any question about the platform, about any exercise? ¿Cómo van en la plataforma? ¿Ya avanzaron en la 2? Sí, yo sí avancé. Ya avanzó en la sección 2. ¿Y cómo va? ¿Cómo sientes? Bastante bien. Me ha gustado. Es más, creo que de ir dándole next, 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 creo que hasta el examen hice ya. ¿En serio? Sí, sin querer. No, pero eso está bien porque pues ya es, al terminar esta semana estaríamos ya a la mitad del curso. Entonces ya para estos días ya empiezan a revisar cómo va la gente y si van atrasadas empiezan a llamarles. Y etcétera. Entonces es mejor evitar, ¿verdad? Mejor ir al Sí. día o adelantado. Si se pueden ir a adelantar siempre es bienvenido y mucho que mejor. Sí. Igual los papeles para la inscripción para el siguiente módulo también ya se los van a empezar a pedir, me imagino. Si no es al final de esta semana, va a ser al principio de la otra. Porque A cada mí módulo. hoy creo que me llegó un correo ya para la formalización del próximo módulo. Ajá, ese es. Ajá, cada módulo tienen que volver a hacer el papeleo. Eso es como ya constando que ustedes siguen activos, que siguen trabajando, etcétera. Entonces, cada módulo es eso. Y se está haciendo así con bastante tiempo de anticipación porque la inscripción, el proceso dura como 2 semanas. Entonces, para administración, ese es el tiempo que dura. Entonces, imagínense que si les dan los papeles todos el día de ahora, de ahí hay que esperar 2 semanas para que termine el proceso y después, entonces ahí ya se enfrían. Y no es la idea, la idea es seguir pues lo más de corrido que se pueda. Igual a mí ahora me cayó un correo, pero realmente no lo he revisado si es de ahí con referente a la documentación. Ah, pues hay que revisar porque no se le vaya a pasar por alto, no se vaya a quedar fuera. Pero sí, pues ya lo están pidiendo entonces. Yo me imaginaba que para final de la semana, pero pues el tiempo va volandísimo. Okay, so Una we're... pregunta. Dígame. Fíjese que si uno se equivoca en una respuesta en la plataforma, ya no hay opción de corregirla, así queda mala. Ya intento corregirla.
Porque sí, hasta donde yo recuerdo, sí, puede corregirla hasta que le salga bien. Ah, yo creí que era en una oración, por ejemplo, porque no le había colocado el punto final. Después la intenté corregir pensando que era porque no había iniciado mayúscula y ya no probé después. Y Entonces sí se siempre le puede. quedó mala. Y siempre quedó mal. En ese caso, bueno, cuando sean cuestiones así, pueden mandar la foto al grupo, por eso no hay problema, ¿verdad? Los que no podemos estar mandando cosas somos nosotros, pero ustedes pueden mandar imágenes, pues, porque para eso es el para pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, si puede mandar una foto, porque a veces puede ser algún espacio o si era. A veces no agarra formas contractadas, a veces es que lo tiene que poner completo y a veces lo contrario y lo tiene que hacer en forma corta. Entonces, ahí cualquiera le puede ayudar en el grupo. Sí está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, entonces. Sí, entonces no, eso úsenlo, manden la foto. Lo que no podemos hacer ahí es estar mandando cadenas o decir, miren niños, el fin de semana voy a vender panes con pavo, ¿verdad? Anótense o cosas así, eso sí no se puede. Pero si es algo de la clase, sí, manden la foto o pidan ayuda, lo que sea. ¿Algo otra pregunta? Ah, otra cosa que a veces pasa es de que empieza a agarrar las respuestas como malas porque ya como cuando uno está mucho tiempo trabajando en la plataforma se traba. Entonces hay que refrescar para que agarre los cambios. Varias cositas que pueden afectar. Entonces, para tener una mejor idea de qué es lo que está pasando, es que se les pide que manden una foto, ¿verdad? Para poder ver y ayudarles. Y traten de incluir qué ejercicio es, vea. No vayan solo a mandar la foto y no dicen qué sección es, vea si es de la sección 1, qué ejercicio es. Traten de decir de qué sección y qué número de ejercicio para que sea más rápido para poderles ayudar. ¿Hay alguna otra pregunta, inquietud? No más. Ok. So, veo que ya hay varios por acá. Oh, todavía falta un par, solo alguien avisó que se iba a conectar tarde, pero igual. Voy a chequear asistencia ahorita. Acuérdense de, por favor, siempre esté la cámara encendida, su nombre que aparezca completo. Así como está en el DUI, como se inscribieron, para que no vayan a tener ningún no voy a haber problema con eso. Vamos a revisar. Ok, Let's see. Uy, qué día es, 2 de febrero. Aquí está. Let us check Ángel Gabriel Franco. Ángel Gabriel Franco. No se conectó. Ok, Cristina Marisol Jiménez. Cristina Marisol Jiménez. No se conectó. Darwin Edgardo Ayala. Presente. Thank you so much. Delmis Anabel López. Present. Ok, thank you so much. Diego Fernando Erazo. Present. Right, thank you so much. Douglas Isael Vázquez Hernández. Douglas Isael Vázquez Hernández. Okay, no se ha conectado. Efraín Antonio Alas. Present. Thank you so much. Erika Milcar Hernández. Erika Milcar Hernández. No se conectó entonces. All right. Fidel Coreas Pascual. Present. Good, thank you. Flor de María Carballo. Present. Good, thank you.
Henry Samuel Pacheco. Henry Samuel Pacheco. No se conectó. Let's see, next is Juan Ernesto Escobar. Juan Ernesto Escobar. Okay. Karina Beatriz Santos de Herrera. Here. Thank you. Leida Azucena Sorto Cuadra. Se conectó. Luis Alonso Flores. Present. Right. María Adriana Walmers. María Adriana Walmers. Present. Okay, thank you. María Estela Varela Vázquez. No, Velázquez es María Estela. Yes. María Vanessa Segura. Present. Okay. Mayra Melanie Guevara. Present. Thank you. Nelson Alfredo Amaya. Present. Right. Nelson Edgardo Sánchez. Nelson Edgardo Sánchez. Reina Beatriz Rodríguez Serrano. Reina Beatriz Rodríguez Serrano. Okay, so that's it for today. We're going to try later on. So we're going to start. I'm going to share my screen with you. Okay, can you see my screen? Yes. Okay, perfect. So as you know, today is our video conference number 7. And yesterday, do you remember what did we discuss about in yesterday's class? The topics we studied? What do you remember about yesterday's class? Habits. Habits. Present simple. Uh-huh. We studied about the present simple. What else? Any new word that you learned? Third person. Uh-huh. We discussed about changes that we need to make when we are talking in third person singular. Excellent. Okay, so that was basically what we did yesterday. Okay, so today we're going to practice a little bit more vocabulary. So probably you will find something new here. So let's start with this slide. Let's repeat. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Okay, walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. That is like when you pasear al perro. It's walk. Walk the dog. Walk the dog. Okay, take a walk. Take a walk. A walk. Go for a walk. Okay, so esta puede decir take a walk o go for a walk. Go for a walk. Es lo mismo ir a dar una caminada, ¿verdad? Ir a caminar. Take a walk o go for a walk. It's the same. Go running. Go running. Go running. Go running. Go for a run. Go for a run. Go for a run. Go jogging.
Go jogging. So what is the difference between go for a run and go jogging? Trotar. Uh-huh, that's the difference. When you run, it's fast. And mm-hmm. jog is like slow. It's más, más lento. Uh-huh. Trotar. Okay, take a nap. Take a nap. Eso es dormir una siesta. Uh-huh. I always take a nap when I have a chance. I do. Yes. This year. It's nice on weekends. Okay, that's another one. Go to the church. Go to the church. Go to the church. Go shopping. Go window shopping. Uh-huh. What is that? What can you infer if you look at the picture? What is go shop window shopping? Vitrinear. Yes. That is exactly. Ir a vitrinear. Do the ironing. Do the ironing. Uh-huh. The verb. El verbo es iron. Como el superhéroe, Iron Man. Pero solo iron. Eso es el verbo planchar. Ahora sí va a ser la planchada, ¿verdad? Este es la actividad de planchar. Es do the ironing. Do the ironing. Uh-huh. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Okay. So new vocabulary. ¿Cuáles fueron nuevas para ustedes? Jogging. Any other new word or laundry? Do the laundry. Another new thing that you learned? Nap. Take a nap. Mm-hmm. Okay, so remember to practice. Practiquen, sobre todo cuando hay alguna palabra nueva, practiquenla, utilícenla en oraciones para que se les vaya quedando y de esa manera ir ampliando el vocabulario. Okay, this is like a brief recap of what we studied yesterday. Es un poco un resumen de lo que practicábamos ayer, ¿verdad? Lo que discutíamos. En el presente simple decíamos que vamos a utilizar en la mayoría de veces una S al final del verbo cuando estemos hablando de tercera persona en singular, ¿verdad? Cuando nos refiramos a he, she, it. En general vamos a agregar una S, pero hay reglas también. No siempre es que vamos a poner S y ya es presente simple, tercera persona singular, no. Y esto, como les decía, solo es cuando estemos haciendo oraciones afirmativas en tercera persona singular. ¿Sí? Ya con los demás, pues el verbo conserva su forma simple, ¿verdad? Solamente vamos a hacer esta alteración cuando estemos hablando en oración afirmativa en tercera persona singular. And eso sí lo vimos ayer. Como les decía, no es que ya con ponerle la S ya estuvo, no. Hay reglas para formar la tercera persona singular con los verbos. Como les mencionaba al principio, en general, hágase la idea que en general nada más se le agrega S. Y luego están las excepciones, ¿ok?
que son estas dos. Vamos a ver, en general tenemos algunos ejemplos. As you can see, work, works. Eat, eats. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Ok. Cuando el verbo termina en y griega, y antes de la y hay una consonante, entonces eliminamos la y y agregamos i latina más es. Tenemos acá ejemplos. Study termina en y y antes de la y hay una consonante. ¿Me escucharon bien esa partecita o se me cortó? Se cortó. Se cortó. Sí, es que vi aquí un mensajito que tenía mala mi señal. Ok, les decía, en general, solo se agrega ese al final, ¿verdad? En la tercera persona singular, cuando estamos conjugando el verbo en presente simple, oración afirmativa. Pero cuando los verbos terminan en consonante y después de la consonante hay una Y, entonces eliminamos la Y, agregamos una I latina y ES. Por ejemplo, el caso de study. Ven acá, study, aquí está la Y, y antes de la Y hay una consonante. Entonces aplica la regla para hacer ese cambio. Eliminar la Y, agregar y latina más ES. Tenemos otro ejemplo. Cry. El verbo cry cumple la misma regla. Termina en Y. Antes de la Y hay una consonante. Entonces, quitamos la Y y la cambiamos por una I latina y agregamos ES. Aquí hay otro ejemplo. Try. Tries. Spy. Spies. Fly, flies. Véanse que acá el verbo play también termina en Y, pero antes de la Y, ¿qué es lo que hay? Una vocal. Una vocal. Una vocal. Entonces, solo agregamos la S. La regla la vamos a aplicar cuando haya una consonante antes de la Y. ¿Vamos claros hasta ahí? Yes. Pay no aplicaría la regla de la IES. ¿En cuál? Pay. No, play no, porque antes de la Y hay una vocal. Tienen que terminar en Y y antes de la Y debe de haber una consonante para aplicar esa regla. De lo contrario, pues, seguimos la regla general, solo agregar ese. Y tenemos los verbos que terminan en O. Si los verbos terminan en O, SH, TCH, X, O, SS. En estos casos vamos a agregar ES. Por ejemplo, go termina en O. Lo vamos a cambiar a goes. Right? Wash. Termina en SH. Wash. Entonces lo vamos a cambiar a washes. Vamos a agregar ES. Washes. Watch. El verbo watch termina en TCH. Entonces agregaremos watches. Then we have the verb mix. Termina en X. Y la regla dice que a los que terminan en X les hacemos lo mismo. Agregar ES, mixes. Si termina en doble S, como el caso de kiss, también aplicamos la regla. ES. ¿Vamos bien hasta acá? So.
Ok, para ser fácil, piense en solo, siempre va a ser esto en general, solo va a agregar ese al verbo. Pero hay que tener en cuenta estas excepciones, son pocas, son las excepciones. Cuando usted vea un verbo que termina en Y y hay una consonante antes de la Y, entonces vamos a aplicar este cambio. Si veo un verbo que termina en O, SH, TCH, X o SS, entonces le voy a agregar ES. Son pocas, solo las excepciones hay que mantener en mente. Ya lo de ahí, pues, nos vamos con que en general solo le agregamos S. Y, bueno, vamos a practicar, porque esto de verdad les digo, no espero que lo agarren ahorita, porque eso es práctica. Sí. Eso incluye regulares e irregulares, o solo regulares, los verbos. Son regulares. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? ¿Quién puede decirme? Los tiempos. Cambian la estructura. Not exactly. No. Los regulares se llaman así porque siguen una regla. ¿Ok? Hay reglas que se les aplican. Por eso se llaman regulares, porque podemos seguir una regla con ellos. Los irregulares no tienen una regla. Y aquí entra el verbo have. El verbo have, ya lo conocen ustedes. El verbo have no entra en ninguna de estas reglas. El verbo have cambia a has. Era lo que les decía la vez pasada que les iba a explicar justamente en esta sección, porque aquí es donde vemos eso. El verbo have no cabe en ninguna regla. Entonces, lo único que se puede hacer con los irregulares es memorizarlos. Y eso, podemos bajar listas, podemos ver listas de verbos irregulares y tomar los más comunes, los que podemos usar más en el día a día. Porque hay listas de 300, 500 verbos irregulares, pero salen unos verbos que no sé ni qué significan ni en español. O sea, unos verbos que en la vida los va a usar. Entonces hay que aprenderse los que sí nos podrían servir. Como en el caso de have, ¿verdad? Que es un verbo bien común que lo podemos usar en el día a día. Memorizar sí que have cambia a has. Have, has y así. Y eso es como les digo, con el tiempo o haciendo lo otro, ¿verdad? Bajar listas, ponerse a practicarlas, a estudiarlas. Pero sí, esa es la diferencia, es que no siguen una regla. Y, ¿hola? Una pregunta. ¿Los verbos regulares pueden ser también irregulares? ¿O los regulares son... unos y los irregulares otros? Uh-huh. Son dos cosas aparte. Regulares siguen reglas. Irregulares no hay una regla que pueda seguir con ellos. Pero, por ejemplo, el verbo it, yo lo he visto en irregular. O se escribe distinto también. O depende del presente. El verbo it... Es que depende en el tiempo que lo vaya a conjugar, porque en el tiempo presente, it sigue esa regla, pero en pasado, en tiempo pasado, it no la sigue. Entonces ahorita estamos viendo presente, y para presente él sigue una regla. Ahora si nos vamos a ver el pasado simple, it es irregular, porque cambia sin seguir una regla, la del ED, que es la del pasado, que todos agréguenle ED y ya es pasado, pero para decir comí, no puedo decir I eated, sino que it cambia a ate,
Entonces, dependiendo del tiempo gramatical que usted esté viendo, así son las reglas y así entran los verbos en esas reglas. No sé si me expliqué bien. O... Sí, sí, pero me entró esa confusión porque lo he visto escrito de otra forma. Ajá, en el tiempo pasado. Ajá, entonces por eso pensé que los regulares eran solo, se escribían de esa forma y los irregulares tenían formas distintas de escribirse. Ajá, es que ellos pueden variar dependiendo del tiempo gramatical que se esté viendo. Son 16 tiempos. Entonces ahí ellos van, en este tiempo, por ejemplo, en presente simple, él entra como regular. Ahora, si lo vemos en tiempo pasado, él se va a convertir en un irregular. Porque no va a seguir la regla del tiempo pasado. En tiempo presente, él sigue la regla, pero en pasado no la sigue. Entonces, sí, la pregunta es si pueden cambiar de ser regulares en un tiempo, en otro tiempo irregulares, sí. Gracias. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Y esto es práctica, como les digo. Este tiempo es el que más se practica porque es el que más reglas tiene. El pasado es todavía más simple que esto. Si ustedes logran dominar esto, los demás tiempos se les van a hacer súper sencillos. Pero como les decía, ¿verdad? Ahorita les empiezo a explicar y no espero que entiendan al 100% porque esto es mucha práctica. Hay muchas reglas y no las vamos a memorizar a menos que tuviéramos una súper capacidad de genio, ¿verdad? Entonces puede, hay gente que sí. Pero sí, esto se repite en módulo 1, módulo 2, módulo 3, en esos tres van a verlo seguidito, siempre, este tiempo, porque es el que más práctica quiere y lleva más reglas. Y las reglas las vamos a ir aprendiendo con la práctica. Por ahora les voy a pedir que hagan una screenshot de estas reglas o que le tomen fotito con el celular porque las van a empezar a practicar. Una pregunta, de hecho. Sí. Y así como está este verbo, el play, que se antepone la vocal, o sea, ¿existen más verbos de ese tipo así entonces? Como play, sí, hay más, pero play es el más común. No, ok. Uh-huh. Gracias. Ready? Vaya, vamos a pasar a la práctica. Acuérdense que esto solo lo van a aplicar en la tercera persona singular. Entonces, complete the statements with the correct verb form. Use S, ES or IES whenever necessary. Okay, so in the sentence number one, vamos a hacer la primera. Peter and his friends, tengo que usar el verbo go en esta oración, el verbo go. Peter and his friends to school by bus. ¿Lo voy a poner así o le voy a agregar algo? Go it. Yes. Go it. Yes. Go. 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 Yes. Go. 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 Respuesta definitiva. Yeah. Correcto. Sí. Se va a quedar así. ¿Por qué? ¿Por qué? Go. Es singular. ¿Por qué? Porque ya le puso la S en friends. Entonces, ajá, está hablando en plural Peter y sus amigos. Está hablando de ellos. Y eso es plural.
Entonces, como estamos haciendo, hablando de una persona en plural, de un grupo de personas, estoy hablando de Peter y sus amigos. Entonces, es plural. En ese caso, entonces vamos a dejarlo así, go. Por eso les decía, solo en tercera persona singular, oración afirmativa. Ok, entonces, correcto. Muy bien, este se queda así. Peter and his friends go to school by bus. Y ahí ustedes pueden ir viendo la regla, decir, ah, aquí este está en singular, el verbo es tal, termina de esta manera, entonces voy a agregar o no voy a agregar. Ahí van a ir analizando. Perdón, me salí. Ya. Ay, mi internet está inestable, dice. ¿Pueden ver mi pantalla hoy? Yes. Okay. Yes. Ahí está, perdón, se salió. Dijo que mi internet era inestable, pero creo que sí escucharon, ¿verdad? Okay, I'll give you some minutes for you to complete this exercise. Acuérdense que no es necesario que lo escriban todo. Solo escriban las respuestas. Escriban número uno, tal. Así como está, go. Número dos, y ahí escriben el verbo cómo va a quedar. Y los que quieran que les mande la presentación, solo escríbanme yo, ok, yo, lo que sea, porque la estoy mandando y hay gente que ni se conecta a clases y de repente yo mandando las cosas estas y van a decir, ay, qué molesta. Entonces escríbanme y ya voy, en un ratito se las mando. Solo pónganme yo, a mí o lo que sea. Ok, ya la vamos a mandar.
Wait a minute. All right, finished. Yes. Okay, let's see. So the first one is go. And number two, it or its? It's. Mm-hmm. It's. Oigo dos it's. Respuestas. ¿Le agregaron la S o lo dejaron así? Yo me gustaría comprarle ese. ¿Con S o sin S? Con S. Con S. Con S sin S. Ok, it says elephant. Leaf and grass. So, ¿qué es el sujeto? ¿Quiénes son? Elefantes. El sujeto es elefante o elefantes. 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 Ajá. Es plural. Y queda entonces así el verbo it. Sin este. Siempre que sea plural, aunque sean animales, ¿verdad? Vamos a aplicar la regla. Se convierte en ellos, los elefantes. Elephant eats grass and leaves grass. So, number three, father works in a hospital or work in a hospital? Works. Escucho las dos. ¿Quién es el sujeto? Baby father. Davis father. El papá de Davis. Yeah. Entonces, es una persona tercera singular. Nos estamos refiriendo a el papá de David.
Entonces nos tendría que quedar works. Con eso. Works. David's father works in a hospital. Now, number 4, the bank opens at 9:30 and closes. Porque nos referimos al banco en singular, es una cosa, so closes. Tom and Jim football every day after school. Play. ¿Con ese o sin ese? Sin este. No le vamos a agregar ese porque estoy hablando de dos personas. Tom and Jim. Papalota horrible. Tom and Jim. Ok, so number 6. Mr. Jones is a teacher. Teaches. Ajá, con ES. Ahí le agregaron ES, ¿verdad? Teaches. Ajá, porque termina en CH y estamos hablando del señor John. Ok. Él enseña historia. He teaches history. Now, number 7, our lessons. Start. Sin S. Porque estamos hablando de las lecciones en plural. Our lessons start at 9 and finish. Así, sin nada. Finish at 3:30. My pen friend. Life. Ajá, le vamos a agregar life. My friend lives in Japan. ¿Qué es un pen friend? No es un amigo lapicero. ¿Qué es un pen friend? Es un amigo que vive en el extranjero, que solo se comunican por chat o por un amigo en el extranjero, se le llama pen friend. Ok, Mary and her brother. Cartoon Sunday morning. Watch. Sin alteración, porque estamos hablando de Mary y su hermano. Now, number 10, John. It is. Ajá, ahí. ¿Y le cambiamos la I o le dejamos esa? Se cambia. Ahí latina más ES. Titus. His room every day. Did you find new vocabulary? Titus es cuando uno está ordenando, poniendo en orden, limpiando, poniendo en orden. Limpiar, ordenar, that is Titus. Thank you. Any other? ¿Algo otra que hayan encontrado? Pen friends es nueva para mí. Pen friend es nueva, ok, excellent. Let us use it. Es amigo en el extranjero. Ajá, un amigo, una amiga que vive en el extranjero. Any other? No. No. All right, so we're going. ¿Sí? Ok, vamos a continuar ahora a affirmative and negative. En este tiempo vamos a, ya definimos las reglas que vamos a usar cuando estemos haciendo oraciones afirmativas. Cuando sean oraciones negativas, vamos a utilizar el auxiliar don't y el auxiliar doesn't. Y aquí pues está más fácil porque solo vamos a tener en mente que cuando hablemos de I, you, we, you, they, vamos a utilizar don't. Cuando
cuando sea la tercera persona singular, he, she, it, vamos a utilizar doesn't y miren, ya no vamos a alterar el verbo. En oración negativa no alteramos el verbo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un auxiliar que indica tercera persona. Es un auxiliar que solo lo usamos en tercera persona singular. Por lo tanto, ya no es necesario alterar el verbo. Por eso se llama verbo auxiliar. Nos está indicando algo. Entonces aquí nos indica, nos ayuda a saber que es tercera persona singular. Por lo tanto, no alteremos el verbo. En oración negativa, no vamos a alterar. Solo hay que tener en mente que I, you, we, you, they, vamos a usar don't. Para he, she, it, vamos a usar doesn't. Y los verbos, pues, se van a mantener en su forma simple. No vamos a estar alterando verbos. ¿Está claro? Yes, okay. And that is, we have this conversation on page, I think, la, 21. La, lo que explicaba anteriormente aplica para irregulares e irregulares. Sí. Sí, ahí sí no, ahí puede usar cualquier verbo. Nada más tener en cuenta, ¿verdad? El auxiliar a utilizar, si va a ser don't o doesn't. Ambos son para oración negativa, la diferencia es el sujeto. Si es I, you, we, they, don't. Y si es he, she, it o tercera persona singular, doesn't. Uh-huh. Y de ahí el verbo puede ser regular, irregular, pero no va a cambiar. Va a estar en su forma normal, en su forma simple. Any other question? De regresar para tomar una captura. Sí. Ay. Ok, aquí está. Ya adentro, cuando estén en la práctica de la conversación, voy a empezar a mandar la presentación. Okay, ya estuvo. Ok. Right, so let us practice this conversation on page 21. So let us repeat. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. I have many things to do with this week, but Katie is very busy. It's very busy. Okay, very busy. 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 Uh-huh. Busy. Como que va a mentar la bicicleta. Busy. Okay, busy. Let's repeat one more time. Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Bye. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Okay. Really? Who is Katie? Really? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about production. And then the secretary is very tight. Okay, I know this has kind of like a lot of words that are difficult to pronounce. Una de esas palabras difíciles es esta, schedule. Schedule. Excelente. Yo lo relaciono con la marca de zapatos, los Skechers. Siento que se parece a los Skechers cuando decimos schedule. Y también como mezclada con ketchup. Como Skechers o ketchup. Schedule. 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 Schedule es como programación. Ajá, la programación, el horario, la agenda, that's schedule. Schedule. Now, the other word is tight. Esta sí está fácil, así como se dice, tight.
¿Qué es tight? Ajustado, apretado. Tight. Tight. Y otra es production. Esta suena como production. Production. Excellent. Production. Production. Okay, vamos a ir repitiendo pausado porque yo sé que es bien largo y nos quedamos hasta sin aire. The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. Very tight. On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about production. Excellent. And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy, and on weekends? Okay. Arrange. Bookkeeper, ¿qué es? Bookkeeper es el contador. Es lo mismo que contador. Arreglando reuniones. Arregla reuniones. Ajá. Arranges meetings. Prepara o arregla reuniones. No es como bibliotecario. No. El bibliotecario es librarian. Librarian. Librarian, yeah. Acuérdense que de todos modos ya van a practicar la conversación, está en el hay palabras como library. ¿Qué es library? Librería. No. Nos confundimos porque se parece al español. Library en inglés se refiere a una biblioteca. Library. Librería se dice book. Ay, Dios. Bookstore. Ajá. Bookstore. Esto es librería. Bookstore. Ahora, biblioteca es library y la persona, el bibliotecario, es librarian. Sí, hay palabras que tienden a ser porque las relacionamos con español, nos confunden. But it's good to know. Okay, so now I'm going to check attendance one more time. Vamos a revisar asistencia, a ver si alguien más se ha unido y luego van a practicar la conversación en grupos. So, remember to turn on the cameras, enciendan la cámara, digan present, levanten la mano para que pues quede constancia de que usted estuvo en la clase. Yo estuve, pero tenía mal el internet. Ok, perfect. Vamos a chequear y si en caso estabas en la cámara sí estaba, pero sí. Ah, ok. Good. Ángel Gabriel no se conectó. Cristina Marisol. Ella es la que no está. ¿Cómo está aquí en la lista? Bueno. Darwin Edgardo. Present. Ok. Delmis Anabel López. Present. Ok. Diego Fernando Erazo. Present. Ok. Douglas Isael Vázquez. Present. Ok. Efraín Antonio Alas. Present. Veamos. Ok. Erika Milcar Hernández.
Tampoco se conectó. Ok. Veamos. Fidel Coreas. Present. Ok. Flor de María Carballo. Present. Ok. Henry Samuel. No está. Juan Ernesto. Juan Ernesto Escobar. No se ha conectado aún. Karina Beatriz. Here I am. Ok. Leida Azucena. Ella le cambiaron de grupo ya. Ok. Luis Alonso Flores. Present. María Adriana. Present. María Estela. Present. María Vanessa. Present. Mayra Melanie. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Y Reina Beatriz. Reina Beatriz no se conectó ahora. Tampoco. Bueno. Okay, so I'm going to create a section so you can practice the conversation with the classmates. So let's click join or unirse so you can get in groups. You're gonna receive the notification now. 2 to 3 participants. Okay, when you receive the notification, click join or unirse. Okay. Elson. Inicia, yo. ¿Quién? Okay. Inicio. Demo. I start. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Gary? The new secretary, his schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does he do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. Thank you. Bookkeeper, and on Friday she arranges, thank you. Arranges meetings. She is so busy, and on the weekend. I terminar, finish. You pray? Okay. Inigo? Yeah. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many times this week. Many things. To do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Gary?
Kate. Who? The new secretary. Mm-hmm. His schedule is very, very tight. Tight. On Monday. Mm-hmm. She makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She is so busy. And on weekends? Okay, finish. And you, floor con Efraín, practice. Ok, empieza usted, Flor. Yo no he practicado la otra parte. Activo el micrófono. Flor, el micrófono. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kari is very busy. Busy. Really? Really? Who is Kari? The new secretary. Here's schedule. Schedule. Is schedule. Very get schedule. Yes, schedule. Schedule. It's very thin on Monday. Tight. She makes my phone tight. Tight. Mm-hmm. Right on Monday. She makes many phone calls later. She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She is so busy, and on weekends, finish. Practice, Efraín, me. Good morning, Cindy. Hey. How are you? Efraín? Fine. I have many things to do this week, but Kitty is very busy. Really? Who is Kitty? The new secretary is very deep. Tight. She makes many phone calls later. She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged. And remember, it's Friday. 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 Excellent. Friday. She arranged meeting. She is a busy. Okay. She's a busy and on weekend. It finished. Finish. Other. Next. Flor. Flor y Nelson. No sé. Good morning, Cindy. How are you? I have many things to do this week, but Kitty is very busy. Really? Who is Kitty? The new secretary. His schedule is very thin. Tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meeting. She's so busy. Busy. And on weekend. Mm-hmm. Busy. She's busy. Okay. And on weekend. It finished. Right? Okay. Está. Hoy yo inicio
¿Con me? ¿Con quién? Me. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this weekend. Fine. I have many things to do this weekend, to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. His schedule is very, very tight. On Monday, she's making many phone calls. Later, she writes a report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some mails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay, good. Okay, yeah. Good. All right, we're back again. I know if you can hear me. Okay. Right, we're going to continue with the next part of this exercise. You were practicing the conversation. Ay, no, qué horrible. You're practicing the conversation. Me tomé muy temprano las vitaminas esas y ando arrutando como que comí pescado. Qué horror. Okay. Yesterday, well, read the conversation again to complete the chart. Okay. Aquí hay que completar este cartel con la información de la rutina de Katie. Tenemos algunas actividades. Por ejemplo, what does she do on Monday? ¿Qué hace ella los lunes? She makes many phone calls. Ajá, entonces on Monday tendríamos que escribir she makes many phone calls. ¿Qué más hace los lunes? Writes reports. Ajá, she writes reports on Monday. And Tuesday, menciona algo de los Tuesdays. No. Wednesday. Entonces, los días que aparecen en la conversación como Monday, que Monday ya vimos, she makes many phone calls, acá dice, on Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports. Entonces, pueden poner Monday, she makes phone calls. And she writes reports. ¿Y qué más? Luego está Wednesday. On Wednesday, she sends some emails. Sends emails and arranges meeting. So, tenemos la información de Monday y Wednesday. Ahora tenemos que crear o inventar, ¿verdad? ¿Qué creen que hace los Tuesday, Thursday, Friday, Thursday, and Sunday? Ok. Es como, ¿qué haría una secretaria on Tuesdays, on Thursdays, Fridays, Saturday, and Sunday? She goes shopping. Shopping. Exactly. Ajá, ¿cuándo? When does she go shopping? On Saturday. On Tuesday or Thursday. Estos dos días se parecen. El martes se pronuncia Tuesday. Thursday.
Ajá, Thursday. Como con Z. Thursday. Thursday. Tuesday. Tuesday. She read emails about the salads. Ah, okay. Good idea. And she visits a production plant. She visits the production plant. Very good. Good idea. Another idea for Thursday. Right. Thursday. She had a meeting with the manager. Okay, she has a meeting with the manager. What do you think that she does on Friday? ¿Qué escribieron para el Friday? Arranges meeting. Okay. Arranges meeting. What else? Okay. What else did you write? ¿Qué más pusieron ahí? Okay, what about on Saturday? What do you think that she does on Saturday? She goes to the movie. She goes to the movie theater. Okay, she goes to the movie theater. She cooks. Okay, she cooks. Mexican food. Mexican food, right. Delicious. Uh-huh. Another idea? Okay, what about Sunday? What do you think that she does on Sunday? She goes to the supermarket. Oh, she goes to the supermarket. Good idea. Another? Watch TV in the afternoon. Watch TV, take a nap. Okay. And that's it. Okay, very good. Now, the next exercise is the listening that you have in the material. We're going to listen the first link. Vamos a escuchar del primer link que ustedes tienen en su material. Lo vamos a compartir por acá. Okay. Can you see the screen? ¿Sí pueden ver la pantalla? Yes. All right. She's this is a weird. Okay. This is what we have there. Este es el primer link, el que tienen ahí. So in this lesson, we're going to listen to the recording and answer the questions. Vamos a tener que escuchar y poner atención a la información de las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas vamos a poner atención? Let's see. What does the man want to do after he graduates? Is that clear? ¿Qué quiere hacer el hombre en que después de que se gradúe? He wants to become a teacher. He hopes to go to graduate school. He wants to work at a hotel. Now, next. What is the woman's major? Do you know what major is? No. Major es una especialidad. ¿En qué se especializa? History, computer science, or French? Major. What does the woman pay for? How does the woman pay for college? ¿Cómo paga ella la universidad? College es universidad, esa es otra palabra de las que nos hacen confundirnos. College es universidad, también se puede decir university, pero lo más usado en inglés American es college, para referirse a la universidad. College, ¿cómo paga la mujer la universidad? She received a scholarship. Do you know what's a scholarship? ¿Qué es scholarship? Beca. Beca. O she has a part-time job. Tiene un trabajo de medio tiempo. She has a part-time job.
o her parents are paying for it. Sus padres están pagando por ello. Where does the man work part-time? At the restaurant, at the bakery, or at, in a library? ¿Hay alguna palabra aquí que no esté clara? Mm-hmm. Where does the man work part-time? At the restaurant? Medio tiempo, part-time. Medio tiempo. At the bakery or at the library? Now, what thing did the man not say about his job? Algo que no dice acerca de su trabajo. He works long hours. The pay is okay. His co-workers are friendly. Okay. Vamos a escuchar. Le voy a poner el audio dos veces. O tres. Tres es lo regular. Tres para que luego vamos a contestar estas preguntas según lo que recuerden que escucharon. Necesito poner compartir audio. Aquí está. Share sound. ¿Se escucha? Un timbre. Yes? Yes. Okay. Oh, hi Dave. Long time no see. Hi Maria. I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by. Come on in. Thanks. Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice. Sprite would be fine. So how have you been? Oh, not bad. And you? I'm doing okay. But school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax. By the way, what's your major anyway? Hotel management. Well, what do you want to do once you graduate? I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you? Well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. Oh. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult. So, do you have a part-time job to support yourself through school? Well, fortunately for me, I received a 4-year academic scholarship. Wow. That pays for all of my tuition and books. Wow, that's great. Yeah. How about you? Are you working your way through school? Yeah, I work 3 times a week at a restaurant near campus. Oh, what do you do there? I'm a cook. How do you like your job? It's okay. The other workers are friendly, and the pay isn't bad. One more time. Oh, hi Dave. Long time no see. Hi Maria. I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by. Come on in. Thanks. Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice. Sprite would be fine. So how have you been? Oh, not bad. And you? I'm doing okay. But school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax. By the way, what's your major anyway? Hotel management. Well, what do you want to do once you graduate? I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you? Well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. Oh. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult. So, do you have a part-time job to support yourself through school? Well, fortunately for me, I received a 4-year academic scholarship. Wow. That pays for all of my tuition and books. Wow, that's great. Yeah. How about you? Are you working your way through school? Yeah, I work 3 times a week at a restaurant near campus. Oh, what do you do there? I'm a cook. How do you like your job? It's okay. The other workers are friendly, and the pay isn't bad. Okay, and the last time? Oh, hi Dave. Long time no see. Hi Maria. I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by. Come on in. Thanks. Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice. Sprite would be fine. So how have you been? Oh, not bad. And you? I'm doing okay. But school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax. By the way, what's your major anyway? Hotel management. Well, what do you want to do once you graduate? I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you?
Well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. Oh. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult. So, do you have a part-time job to support yourself through school? Well, fortunately for me, I received a 4-year academic scholarship. Wow. That pays for all of my tuition and books. Wow, that's great. Yeah. How about you? Are you working your way through school? Yeah, I work 3 times a week at a restaurant near campus. Oh, what do you do there? I'm a cook. How do you like your job? It's okay. The other workers are friendly, and the pay isn't bad. Okay, let us see. What do you understand? What does the man want to do after he graduates? Work. He wants to work at a hotel. Okay, vamos a ver. He wants to work. Oh, correct. Okay. Y ahí dice la palabra, dijo, I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. Okay, cool, excellent. What is the woman's major? Computer science. Computer science. Okay, that's correct. She said, well, when I first started college, I wanted to major in French. But I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult. Good. Now, how does the woman pay for college? She receives a scholarship. Correct. Well, fortunately for me, I received a 4-year academic scholarship. Wow. That pays for all my tuition and book. Where does the man work part-time? In a library. In a library? At a restaurant. At a restaurant. A library. A library. A library. ¿Cuántos dicen a library? Levanten la manita. Because he is a restaurant. Probemos esta. Okay, at a restaurant is correct. Yeah, I work 3 times a week at a restaurant near campus. All right. And what thing did the man not say about his job? He's going to work long hours. No menciona long hours. Veamos. Ah, that's correct. Él dijo, it's okay. The other workers are friendly and the pay isn't bad. Esto es lo que él dijo. Okay. So, you good listeners. Sí, lo hicieron bastante bien. All right. So, we're going to continue with the presentation. And move on to the next exercise. Right. Well, for the next exercise, remember, we are practicing. Estamos practicando presente simple, tercera persona, singular, plural, etc. So, in the first, we're going to complete this conversation and then we're going to practice it. So, in the first line, en la primera línea, ¿cuál creen que es el verbo que se necesita ahí? Es un verbo. My brother. Is. Acuérdense qué significa is. Get. ¿Qué significa is? Cero estar. Cero estar. Entonces no podemos decir que mi hermano es un nuevo trabajo. ¿Cuál es el verbo que necesitamos? Has. Ok, necesitamos el verbo or. Have. Pero, ¿qué dijimos de have en tercera persona singular? Cambia. Cambia a has. Has.
Ok, entonces vamos a poner my brother has a new job. Mi hermano tiene un nuevo trabajo. My brother has a new job. And then we say, really, where? ¿Cuál es la pregunta cuando necesitamos saber a dónde trabaja algo? Where does he work? Ok, sí. Llevamos where, el auxiliar does, y luego el verbo va a ir normal porque estamos usando el auxiliar. Where does he work? Now he work. Work or works? Works. Ajá, porque estamos haciendo una oración afirmativa diciendo él trabaja en una nueva tienda en el centro. He works at the new clothing store downtown. Tenemos otra pregunta. La pregunta debe de llevar el auxiliar y en tercera persona sería does. What does he? Y ahora el verbo hacer. What does he do there? What does he do there? He is. Ahí sí vamos a usar el is. He is a security guard. He is a security guard. Y luego dice, wow, how? Ayer practicamos esta pregunta. ¿Quién la recuerda? Solo que la practicamos nosotros. How does he like his job? ¿Qué tanto le gusta su trabajo? How does he like his job? Ahora responderíamos, I guess he likes it. What time, auxiliar, ¿cuál sería? What time does he? Go work. Goes. No. En la respuesta le da la hora en la que empieza y en la que termina. Entonces, ¿cuál pudo haber sido la pregunta? He start. Start. ¿A qué hora se empieza el trabajo? What time does he start work? Y ahora en la respuesta, he finish at 7 p.m. Aquí, ¿qué iría? Si aquí. What time does he start work? ¿Cómo respondería? He starts work at 10 a.m. And he finishes. Okay, that's the answer. So let's practice. Let's repeat. My brother has a new job. My brother has a new job. Really? Where does he work? Where does he work? He works at the new clothing store downtown. What does he do there? He's a security guard. He's a security guard. How does he like his job?
And oh, I guess he likes it. Oh, I guess he likes it. Es como que se une. Likes it. Likes it. Excellent. Excellent. Likes it. Likes it. What time does he start work? What time? What time does he start work? He starts work at 10 a.m. and finishes at 6 p.m. He starts work at 10 a.m. and finishes at 6 p.m. Ok, vamos a repetirlo. Vamos a tratar de repetirlo un poco más rapidito y haciendo entonación. Let's repeat. My brother has a new job. My brother, My brother has a new job. Really? Where does he work? Really? Where does he work? He works at the new clothing store downtown. He works at the new clothing store downtown. What does he do there? What does he do there? He's a security guard. He's a security guard. How does he like his job? How does he like his job? Oh, I guess he likes it. I guess he likes it. What time does he start work? What time does he start work? He starts work at 10 a.m. and finishes at 6 p.m. He starts work at 10 a.m. and finishes at 6 p.m. Yeah. Okay, you did it very, very good. Now it is time to practice in group. So la mayoría ya tiene la presentación y si no, pues tomen un screenshot y nos vamos a practicar la conversación en grupos. Remember to try to, tienen que tratar de ir un poquito más rápido. Lo hicieron muy bien en esta segunda ocasión y creo que lo pueden hacer mucho mejor. So I'm going to create the rooms. And let's Okay, get in groups and let us practice pronunciation. It is. Hi, Flor. Si gusta, empiezo yo con el A. No sé quién es el B. Yo podría ser el B. Vaya, si quieren empezamos. Ok. My brother has a new job. Really? Where does he work? He works at the new clothing store downtown. What does he do there? He is security guard. How does he like his job? Oh, I guess he likes it. What time does he start work? He starts work at 10 a.m. and finishes at 6 p.m. Okay. No sé si quieres, Luis, yo soy el B y empezamos con el A y de ahí ustedes dos se quedan haciendo el otro. Okay. Okay. My brother has a new job. Really? Where does he work? Where does he work? Mm-hmm. He worked at the new clothing store downtown. Downtown. Excellent. Uh-huh. Downtown. Repeat. Yes. He worked at the new clothing store downtown. Very good. What does he do there? He is Security guard. Security guard. Security guard. Uh-huh. Security guard. Who does he like his job? Oh, I guess he likes it.
What time do? ¿Cómo es, teacher? What time does? Es como con A. D-A-S. What time does he start work? Okay. What time does he start work? He start work at 10 a.m. and he finishes at 6 p.m. Okay, good. Now, in this word, lo hicieron muy bien. Acuérdense, en esta la U no se pronuncia. I guess. Solo se dice, I guess. I guess. Ajá, I guess. I guess. Ajá. Okay, continue practicing. Okay. Si quieren, creo que se le hace falta una y una, ¿verdad? Sí, yo voy a hacer A y creo que Luis sería el B. Sí. Okay. My brother has a day new clothing store downtown. Down, como down, a, downtown, downtown. Downtown. Excellent. What does he do there? He work, she's security guard. How does I like his job? Oh, I guess he like it. He liked. What time does he start work? He start work at 10 a.m. 10 a.m. and finishes. He finish 6 p.m. 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 Now remember, aquí la U no se pronuncia. Esta palabra se dice guess. I guess. Y luego esta es como que unimos las dos. Likes it. Likes it. Likes it. Likes. Likes it. Likes it. La. ¿Cuál? Disculpe, teacher. Aquí, en esta parte, es como que unimos estas dos. Likes it. Entonces, aquí no pronunciamos la U, decimos guess. Entonces nos quedaría, oh, I guess he likes it. Oh, yes, he likes it. Ajá, ahí ahorita solo repitan, no lean. Oh, I guess he likes it. Oh, I guess he likes it. Oh, I guess he likes it. Excellent. Oh, I guess he likes it. Oh, I guess he likes it. Likes it. Oh, like it. Como usted dijo también, Efraín. Like it. Like it. Sí. Like it. Sí, solo es que correcto. La S sí es likes it. Ajá, hay que pronunciarlo porque como estamos hablando de tercera persona en singular, pues sí, como les salga mejor, como se sientan más cómodos. En español. Ah, la frase. Ah, creo que le gusta. I guess he likes it. Ah, okay. Cuando usted dice I guess, es como yo creo o yo pienso. Bueno, es similar a decir I think. I think es yo pienso. O cuando voy a dar mi opinión, I think this is la la la. O yo creo es I guess. Creo que le gusta. I guess he likes it. Con duda. Con duda, ajá. Cuando no está 100% seguro de algo, dice I guess. Ajá. Okay. Por ejemplo, si le preguntan mañana, ¿qué? Mañana, ¿qué? Mañana no. Nos van a dar un break extra, un receso extra. I guess. No estoy seguro. Me... I guess. Ajá. Ok. Do you have any other question? No questions? No. Okay. En clothing, está bien así, clothing. Ajá, es como cuando vemos un sonido de T y H, suena como... como Z, como si iba a decir zapato, así como clothing. Clothing.
Clothing, excellent. Clothing store. Clothing store dice, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Clothing downtown. Store. Downtown. Downtown. Con downtown. Ajá, uh-huh. Downtown. Okay. Any other? Finishes. No, pero. Mm-hmm. Okay, so it is good cuando están practicando así. Si se dieron cuenta, las primeras veces ustedes leían y trataban de pronunciar y eso. Ya la segunda vez traten de. Me quedé a medias. Okay. Well, it is good, como les decía, cuando estén practicando un diálogo, una conversación, pueden hacerlo las primeras dos o tres veces, poner play, escuchar, ir como leyendo, ¿verdad? Y poniendo atención a la pronunciación de las palabras. Y ya la segunda o tercera vez, ya está más familiarizado con lo que va a ir diciendo. Ya la tercera lo puede hacer solo repitiendo, sin ir leyendo, porque a veces como estamos leyendo, leemos la palabra tal cual, ¿verdad? Como la palabra guess. La leímos con U y decimos I guess. Entonces es porque estamos, ajá. Eso se va quitando con el tiempo. Oh, hey. But you did a very, very nice job. No sé si alguien quisiera hacer la conversación aquí, el roleplay para todos. Yes. Okay. Mariana. Veamos. Two volunteers. Yes. Estela. Okay, Estela con. I am. Quiero ver. Con Flor. Okay, Estela, escoge a Flor. Okay, Estela puede ser A and Flor can be letter B. Okay, I begin. Uh-huh. My brother has a new job. Really? Where does he work? He works at the new clothing store downtown. What does he do there? He is a security guard. How does he like his job? Oh, I guess he likes it. What time does he start work? He starts work at 10 a.m. and he finishes at 6 p.m. Okay, well done. Excellent job. Another two volunteers. Veamos otro dos. Another two. Solo dos valientes, no. Another two? Hi. Okay, Efraín. And? ¿Quién quiere participar? Me. Okay, Karina. Let's listen to Efraín and Karina. ¿Quién empieza? Okay. No, Karina, Efraín? You can start. Okay. Ah, okay. My brother has a new job. Really? Where do he work? He works at the new clothing store downtown. What does he do there? He's a security guard. How does he like his job? I guess he likes it. What time does he start work? He starts work at 10 a.m. and he finishes at 6 p.m. Okay, very, very good. Excellent. You did it nice. Yeah, remember, en esta vamos a decir there. Así como se ve aquí, there, como con D. There. Yeah, there. And that's it. Okay. Let us move on to the, well, following the previous model, you have to create, practice, and role play your own conversation. Vamos a hacer una pequeña conversación siguiendo, pues ya tienen un par de modelos ahí para que hagan una conversación pequeña. Recuerden, traten de usar las reglas del Simple Present que acabamos de estudiar y pues voy a ponerlos en pareja.
de que hagan una conversación pequeña similar a la que acaban de practicar. So, vamos a crear los salones y vamos a hacerlos de dos para que queden en pareja. Dos per room. Dos o tres quedan. Ok. Algo pequeño similar a lo que acaban de hacer, pero ya con sus propias ideas. Let's join the rooms. Solo que como un par de preguntas nada más, como de qué trabajas, dónde trabajas, o sea, a qué te dedicas. Hello, Nelson. Sí, me... Yeah, hello Nelson. Where do you work? O sea, va a ser el mismo, solo que le vas a agregar preguntas. Lo que pasa es que tenemos que hacer como una mini conversación y tengo que poner ahorita, bueno, lo que he puesto como el primer literal sería hello Nelson, where does he work? Que sería la primera pregunta que vimos. Mm. Era como ¿dónde trabajas? O ¿de qué trabajas? Uh-huh. Vamos a buscar a ver qué significa, cuál es el significado de esto. Pueden hacer algo sencillo. Por ejemplo, Nelson le puede preguntar a Diego dónde trabaja. Pues ahí es lo que estamos poniendo. ¿Tu mamá? Ah, porque lo que le he puesto como primera pregunta era hello Nelson, where does he work? O sea, preguntándole a dónde trabaja. Ah, solo que si usted le dice where does he work, acuérdense que he es él. Él. Ajá. Sería you work. Where do you work? Pero ahí no, o sea, sí está bien, pero no estaríamos como aplicando lo que acabamos de ver. Ok. Uh-huh. Tendría que hacer entonces a una tercera persona la pregunta. Ajá. O por ejemplo, va y usted le pregunta a hello Nelson, así como me dijo, hello Nelson. Y luego le pregunta, ¿a dónde trabajas? Where do you work? Where do you work? Y Nelson le dice, I work at Central Logistics. Y le dice el nombre de dónde trabaja. Y luego le puede preguntar, and ¿a dónde trabaja tu esposa? And where does your wife work?
¿Y dónde trabaja tu esposa? Y ya le puede decir, she works. Ella trabaja at. Y él, ¿a dónde es que trabaja ella, verdad? And luego le puede decir, what? What does she do exactly? ¿Qué hace ella exactamente? She sends emails, por ejemplo, y le empieza a dar ahí información. Emails, reports. Pero no tiene que haber como una despedida al final, ¿verdad? Como un goodbye o algo por el estilo, no. ¿Cómo no? Puede terminar en la pregunta. Usted le puede decir, oh, interesting. Puede decirle, oh, interesting. Oh, nice. Está chivo. Oh, nice. Okay, it was good to see you. Qué bueno verte. Y él le puede decir bye bye. Bye, good to see you. O le puede contestar también good to see you y ponerle también. Fue bueno verte también. Good to see you too. Creo que ya nos ayudó a hacer ahí el modelo. Sí, pueden seguir ese. Se estaban quebrando mucho la cabeza. Alguito. La falta de costumbre. Sí, este tema quiere bastante práctica, pero pues ahí vamos a estar practicándolo. Ay. Sí. Ya, espacio. Good to see you too. Good to see you too es bueno verte a ti también, algo así. Uh-huh. Exacto. Le agregamos el to, like, también. Okay. Está bien eso. Mejor así. Solo hace falta entonces inventarnos la de la tercera persona, que sería con, técnicamente la persona que estamos hablando. Ajá, pero ya tienen el modelo ahí. Ya está ahí porque estás preguntando por mi esposa, porque si ahí dice... Ajá, solo es de que le agreguen el poquito de información ahí. O sea, poner de She Work At en algún lugar. El MC. ¿En qué? En la, ¿cómo se llama? No es el MC, es la constancia. Ajá, she works at la constancia. Los nombres propios no cambian. Siempre va a decir el nombre tal cual, como es un nombre propio. Okay. La constancia. ¿Y what does she do exactly? She sends email. Arranges meeting. Okay, y nos trajo de regreso a la sección principal, no nos alcanzó el tiempo y como les digo, este tema es bien extenso, no terminé la presentación, la vamos a seguir mañana,
porque la idea no es ir corriendo a cubrir el libro y que ustedes no entiendan, ¿verdad? Sino que pues vamos a ir despacito y mañana tenemos tiempo y seguimos con la presentación porque no terminé. Me quedaron como 4 o 5 slides que las vamos a continuar mañana y vamos a continuar afinando lo de la conversación, ¿verdad? Ya con más tiempecito. Pues es un tema bien extenso. Y quiero llevarlos a un paso moderado, no quiero ir corriendo. Y cualquier cosa, pues me la hacen saber. So, gracias por conectarse. Mañana seguimos. And acuérdense que están las secciones mañana. Hay 5 personas que van a tener la sección privada también, por si quieren discutir algún tema, alguna pregunta, o si quieren que hagamos algún repaso en especial, algún tema que les esté costando. Ahí me lo pueden hacer saber y también lo pueden hacer en clase, no es que porque haya, pero a veces es como que más personalizado, ¿verdad? Solo que es la oportunidad de solo una vez durante el módulo, pero claro, usted puede preguntar siempre durante la clase o pues hacer saber cualquier inquietud que tenga, ¿ok? So, see you tomorrow, thank you, I won't take you more time. So, sleep well. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.